Enlazar al rig. El siguiente paso es enlazar las mallas al rig de la plantilla. Arrastramos los objetos poligonales Bruno, Hair, Shoes y Clothes en la lista Objetos para enlazarlos a las juntas del rig automáticamente. Los objetos Eyes, o sea, los ojos, todavía son esferas primitivas. Tenemos que conectarlos a rig de forma jerárquica. Entonces, seleccionamos cualquier componente y en la pestaña Mostrar establecemos la opción Gestor de objetos a controladores activos. Simplemente los objetos ojo derecho y ojo izquierdo los arrastramos y lo hacemos hijos del controlador Head. En este punto lo único que queda por hacer es corregir los pesos que afectan al personaje. Podemos acceder a los pesos y juntas de cada componente haciendo doble clic sobre la etiqueta peso de la malla. Para este ejemplo entonces seleccionamos la etiqueta peso de los zapatos. Para esto veremos que hay algunas juntas innecesarias que incluyen en la malla, como las juntas de los componentes R-Arm y L-Arm, que no tienen nada que ver con el peso o con los zapatos. Al deshacernos de las juntas innecesarias también se acelera el proceso de autopesado. Y el proceso de autopesado lo veremos en el siguiente video, añadiendo peso al rig.